Y Eguini Sanditú, esta y Pachecotán, va plomo en los bolsillos, esta mi abuela y diez más. Decía que gracias por venir a, al ciclo Berrira Curchen, que este mes de noviembre, eh, pues tienen su cita hoy y su principal invitado este mes y especialmente hoy que ha venido es Anderri aguirre, eh, aguirre eso es, periodista. Eh, para nosotros un referente porque fue eh, miembro del grupo Lubaki que, que, pues que tuvo unos referentes y tiene unos refer referentes importantes dentro de la literatura vasca y fuera de la literatura también en este caso eh, es conocido como periodista eh, si tuviese que Resumir su trabajo a dos libros, pues eh, los, que, los dos que seleccionaríamos serían Plomo en los Bolsillos y Mi Abuela y diez más. Antes de esta conferencia sí hemos estado hablando de varias entrevistas suyas, por ejemplo, como la última que le hizo a Peyo Ruiz Cabestani, pero seguro que le conoceréis por otros trabajos también. El libro que nos presenta es, eh, si me permiten hablar, tiene el título más largo, como podemos comprobar aquí, el testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, y el, el autor o la autora en este caso, que no sé, es Moema Bietzer. Y la curiosidad es que en este ciclo hemos intentado que la gente pudiese leer el libro antes de, de venir aquí o leerlo después, el libro que seleccionó Ander eh, para, para la relectura de hoy. Eh, no se puede encontrar en Europa en este caso. Entonces, pues bueno, como no es obligatorio para este ciclo haber leído el libro, haberlo leído, pues eso. Eh, él nos hará una relectura sobre este libro y como en todas las relecturas de este ciclo, pues es una relectura libre. En este caso, pues Ander hará lo que él quiera en ese sentido. Pues sin más. Eh, Ander, ¿es que es que hoy. Gracias. Buenas tardes. jende askapatzen naiz ere gordon. <risa> <risa> bueno, norbait arrapatzen ba eso, eh? <laughs> Bueno, ba, norbait harrapatzen duten bitartean, norbait baldin badago. Eh, oi, barratxaldeon, eskerrik asko. Eh, el libro se llama, si me permiten hablar, que a mí me parece que, que Casi que lo peor del libro es el título, porque no pega nada con Domitila. Vais a ver que es alguien que no necesita permiso de nadie para hablar. Eh, es un libro muy sencillo, pero que es un fenómeno muy curioso. Yo lo elegí, primero, porque como ha explicado que es imposible localizar, os puedo contar lo que quiera, porque nadie lo ha leído. Eso es una ventaja para mí. Y en segundo lugar, porque es un, es un fenómeno en Bolivia. Yo lo compré en mi primer viaje a Bolivia, en 2009. Y luego me lo iba encontrando en, en, en kioscos, en, lo venden en la calle, eh, en ediciones truchas, que se llaman ahí, en ediciones piratas, fotocopias. Y es del año 77, han pasado ya casi 40 años y se sigue vendiendo. Y esto quiere decir algo, ¿no? Es un libro muy, muy sencillo, es simplemente la transcripción de unos testimonios de Domitila, que es un personaje muy importante en Bolivia. Eh, como la propuesta era que yo escogiera un libro para releerlo, también pensé que yo este libro lo he releído mucho para mi trabajo como fuente documental, para conocer historias que cuenta Domitila, que ahora os voy a ir detallando. Eh, y sobre todo porque a mí me... este libro me despertaba muchas alarmas, me daba muchas advertencias sobre el trabajo periodístico. Eh, yo creo que es un libro que a mí me hacía espabilar y plantearme cosas y plantearme obligaciones, incluso de un periodista cuando trabaja temas de estos. ¿no? Eh, resumiendo un poco, lo que yo hice fue eh, viajar por primera vez a Bolivia en el año 2009. Entonces, bueno, con, con mi compañero y amigo Daniel Burgi de Pamplona, la mayoría, algunas fotos, que, muchas fotos que veremos hoy son de Dani. Otras son mías. Se distinguen fácil, las buenas son de Dani y las malas son mías. Ese es el criterio que más o menos se cumple siempre. Eh, ahí hicimos un reportaje sobre, nos interesaba ver cómo se trabajaba en las minas y sobre todo el trabajo infantil en las minas. Era el tema que íbamos a buscar. Conocimos a una chica que entonces tenía 14 años, Abigail, os la enseñaré también, y que en aquella época trabajaba casi como esclava. Eh, bueno, os contaré su historia, pero una historia un poco dura que nos servía para contar cómo era ese trabajo infantil. Eh, yo volví en 2011 y creo que voy a tener que volver a Bolivia por tercera vez. Eh, estoy cada vez más convencido de que lo voy a tener que hacer para seguir el libro, para ser capaz de escribir un libro que, en fin, que sea sólido. Eh, hay una cosa. Yo quiero contar la historia de, de esta niña a la que conocimos con 14 años, luego la conocí con 16, ahora ya debe tener 19. Tengo alguna última noticia de ella últimamente, pero me gustaría volver a, a seguir su vida, porque creo que a través de su vida eh, también puedo contar el saqueo de Bolivia, no que es una historia que creo que sirve para contar muchas, muchas cosas, eh, sobre todo en Potosí. Entonces, bueno, mi acercamiento a la historia es este. Y lo que cuenta Domitila, ella es una mujer que nació en siglo XX, que es un campamento minero, pues al lado de unas minas hacían unas casas muy precarias, muy básicas. Para los trabajadores de la empresa estatal, les daban unas casas muy miserables y ella cuenta su vida allí. ¿no? Luego se casó con un minero y cuenta las condiciones horribles que bueno, ella lo cuenta en los años 50, 60 y son casi idénticas a las que vimos nosotros. ¿no? Eh, familias hacinadas en cuartuchos, sin electricidad, sin agua corriente. tenían Esto era un campamento minero de la, de la empresa estatal. Se supone que el Estado cuidaba aquello y era un servicio que daba a sus obreros, pero tenían que hacer colas de muchas horas para recoger agua, pasaban hambre, bueno el suministro de alimentos que estaba controlado por el Estado era muy precario. El Estado utilizaba este sistema para eh, domar un poco a los mineros si se le ponían ariscos, pues cortaba el grifo. Era una herramienta de dependencia de los mineros, aunque se vendía como un servicio social. ¿no? El rollo este del asistencialismo del Estado a veces tiene estas cosas. Bueno, ella va contando lo dura que es esa vida, los accidentes que sufren los mineros, los derrumbes, los gases, las explosiones, la silicosis sobre todo como enfermedad. Y ella se va convirtiendo en una líder, una lideresa de esa, de esa comunidad. ¿no? Y empieza a protestar, empieza a constituir un grupo que se llama el Comité de Amas de Casa que parece una cosa así muy... Bueno, las amas de casa, bueno, acabaron derrocando a un dictador con unas huelgas de hambre, os lo contaré también. Ella se fue convirtiendo en un personaje muy público y muy fuerte, con un discurso muy fuerte. Por eso a mí no me gusta, si me permiten hablar, porque es una fórmula de cortesía, pero Domitila la primera vez que fue detenida por el ejército fue después de la masacre de San Juan, que es el año 67, cuando anda el Che, la guerrilla del Che por Bolivia. Está todo relacionado, hay mineros que quieren ir a apoyar al Che. Entonces el ejército entra al campamento minero, hace una masacre, mata a las 4 de la mañana a todo el mundo que anda por la calle, da igual que sean niñas, abuelos, mineros, sindicalistas o el sereno. Y ella se sube a la tapia de un cementerio cuando están enterrando a los muertos y, y suelta un discurso muy con mucha fuerza contra el ejército. Entonces la detienen, se la llevan a la cárcel, eh, la torturan, en otra detención le dan palizas hasta que pierde al, al feto, estaba embarazada. Bueno. Luego tiene una historia que sigue avanzando así. ¿no? Eh, sí, la historia de por sí de Domitila sirve para ver bueno, pues una historia de Bolivia y de las minas que sirve para hablar pues casi de toda Latinoamérica durante esas décadas. Pero luego a mí me sirve para algunas cosas ya más concretas, que yo creo que pueden ser de... Me atrevo a compartirlas porque bueno, igual pueden interesar a otras personas aparte del trabajo personal de periodismo. En el prólogo de la segunda edición dice una cosa que a mí me llamó la atención. Dice, he sido entrevistada por cientos de periodistas, de historiadores, de mucha gente que ha venido con televisiones, con películas, de diferentes partes del mundo. Vienen antropólogos, sociólogos, economistas, a visitar el país, a estudiar. Pero de todos esos materiales que se llevan, son muy pocos los que han regresado al seno del pueblo. Yo quisiera pedir a aquella gente que quiere colaborar con nosotros que todo este material que se han llevado lo hagan volver. Para que nos sirva al, estu al estudio de nuestra propia realidad, las películas, los documentos, los reportajes, los estudios que se hagan sobre el pueblo boliviano deben regresar al pueblo boliviano para ser analizados críticamente, para que recojamos las experiencias, los errores que hemos cometido, para poder corregir esos errores y orientarnos mejor. Son muy pocos, son contados los trabajos que han servido a esto. A mí esto me parecía muy original, que, que alguien que es Tú como periodista eh, muchas veces abusas del tiempo de la gente, de la confianza, de la paciencia, te cuentan su vida, te meten en su vida y luego vuelves a casa, cuentas la historia y te olvidas completamente. ¿no? Eh, cuando vamos por ahí de turismo también hacemos lo mismo, nos sacamos fotos con alguien, ya te las mandaré, luego no las mandamos, ¿no? ya te mandaré un no sé qué y luego no lo hacemos. Pero incluso como periodista yo creo que hay una cosa especial. Eh, yo creo que a veces no lo hacemos por Quizá por un poco de temor, porque esas personas que son las protagonistas, cuya vida nos han contado, han compartido, son las que más duro nos pueden juzgar, porque saben conocen de verdad si lo que hemos escrito eh, cuadra con la realidad o no. Yo escribo un reportaje sobre la niña minera Abigail y lo lee aquí la gente y wow, qué, qué, qué impresionante, qué duro, qué interesante pero eh, a mí me sale casi gratis, ¿no? Eh, si se lo llevo a Abigail, eh, bueno, pues igual ella puede darse cuenta de que yo he patinado, de que no he contado bien las cosas, de que estoy equivocado, ¿no? Y creo que es, bueno, una prueba para el periodista también pensar en, en los protagonistas de sus historias también como jueces, porque a veces los... bueno, son gente a la que recurrimos, ¿no? Eh, se suele hablar si... Si escribimos pensando en un lector. Eh, y a mí en general hay una idea que me gusta que es que. No, pensar en el lector no, más bien hay que escribir contra el lector en el sentido de que hay que removerle algunas cosas. ¿no? O sea, si, si tú escribes un reportaje sobre temas de pobreza, desigualdad, miseria, eh, escribir algo que acabe reconfortando al lector y diciendo: bueno, joder, qué duro es aquello, pero bueno, esta historia, qué bien que nosotros no estamos tan mal y bueno, dentro de lo que cabe. Bueno, pues hay esperanza. Tal. Eh, quizás sea mejor, eh, si consigues, que a mí me parece muy difícil, remover algo. Que ese lector se cuestione algunas cosas, incluso sobre sí mismo, sobre su sociedad, sobre su relación con aquella historia tan, tan remota. Pero en esa, en esa idea de no pensar a favor del lector, eh, sí que hay este matiz de, bueno, de pensar, para mí, en los protagonistas de la historia. Eh, yo, cuando volví por segunda vez a Bolivia, pues ya veréis alguna foto también. Eh, bueno, pues les llevé las fotos, los reportajes que habíamos escrito y yo estaba un poco nervioso porque no sabía si me iban a decir joder, vaya milongas has contado, o sea, muy espectacular, muy bonito pero esto no tiene que ver con nuestra vida, ¿no? y bueno, pues es, yo creo que es una prueba interesante para, para el que escribe eh, bueno, aquí tenéis alguna foto de Domitila en su casa que, bueno, estas son fotos que sacaba yo por ahí pero que que son muy parecidas a las que vimos y las que veréis ahora varias décadas después. ¿no? Esto es en una de las famosas huelgas de hambre en la que derrocaron a la dictadura militar del general Banzer. Bueno, si sí, eso ya hablaremos más adelante de esto, pero bueno, para que veáis alguna, alguna imagen. Eh, otra de las cosas que me hace repensar Domitila con su discurso es... La idea que tenemos de nosotros mismos, los periodistas, también, ¿no? de, de lo que creemos que hacemos. Eh, hay una frase que a mí me, también me chirría un poco, que es la de: No, nosotros vamos a dar voz a los que no tienen. ¿no? Y esto tiene parte de verdad, pero creo que hay que tener mucho cuidado porque nos lleva a un paternalismo. Bueno, es fácil caer en eso. ¿no? Eh, a mí me ha pasado muchas veces cuando me han acercado a historias así, la de: Veréis cómo es Abigail qué clase de persona es y qué fuerza tiene y qué pelea hace, cómo es Domitila, lo vamos a ir viendo también. O, no sé, el año pasado estuve en Colombia haciendo un reportaje sobre víctimas de violencia sexual dentro del conflicto y es gente que bueno, ha padecido lo que no os podéis imaginar de, de violencia en sus carnes, de la más brutal, de violaciones, torturas, persecuciones, gente desplazada a otras ciudades. Que monta asociaciones para denunciar ante las instituciones, ante la ONU, ante quien sea, montan follones, salen en los periódicos, las secuestran, las violan, las tiran a un vertedero, siguen. Entonces, pretender que tú eres el que da voz a esa persona me parece un poco pretencioso. ¿no? Eh, es cierto que un periodista ayuda a divulgar, yo sí creo en esa, en esa función de un periodista, ¿no? que bueno. De hecho, en casos de Colombia era muy evidente. O sea, estas personas están muy interesadas en que se contara su caso internacionalmente porque era una protección para ellas. De alguna manera había un foco sobre ese caso y se sentían más protegidas. Pero creo que hay que matizar esa idea de vamos donde gente que no tiene voz y se la vamos a dar. Abigail, que es una niña que trabajaba de esclava en las minas, estuvo en el Congreso de la Paz, en el Congreso de los Diputados, como representante de niños trabajadores de los niños mineros y habló, le habló a Evo Morales con un micrófono y le reclamó eh, mejoras en, en, en las casetas donde viven, de agua, de electricidad. Los jóvenes montan sus asambleas para reclamar sus derechos. Entonces, bueno, en el caso de Mitila se ve muy claro. Eh, es cierto que Moema Bietzer consigue que su historia se divulgue mucho con este libro, pero bueno, la voz hay que ver quién la pone, ¿no? O sea que eso también me ayuda a cuestionarlo este libro, ¿no? Eh, hay otra idea también que a mí me preocupa al, al escribir de esto yo creo que a veces he podido caer en eso tengo cuidado pero no sé muy bien cómo evitarlo que es intentar no hacer eh, paisajismo de la miseria no es decir tú puedes contar un reportaje una película un documental con escenas muy bueno Impactantes, fuertes, de gente que lo está pasando mal, que tiene una vida que nos llama la atención. O sea, tú, tú muestras a una niña que vive en una caseta en el Cerro Rico, en un entorno tóxico al lado de las minas, que entra de noche a unas galerías peligrosísimas que se derrumban, que, que trabaja de noche con 14 años, que no cobra, que vive en una caseta miserable. Eso es muy terrible y muy impactante. Tú eso lo cuentas y atrae la atención de la gente y te leen, quizá te premian. Eh, pero me parece que hacer solo eso es injusto y no intentar al menos explicar los engranajes, las causas de señalar, intentar señalar, es muy complicado, pero ¿por qué hay una niña esclava trabajando en una mina en Bolivia? Eso creo que hay que dar ese paso o intentarlo. Somos limitados y a veces no es fácil. Y esa era mi obsesión por el motivo para hacer el segundo viaje, era intentar entender eso mejor, no limitarme a la historia de la pobre niña, que además no es una pobre niña simplemente, luego lo vais a ver. Y eso, eh, Domitila, por ejemplo, ella dedica muchas páginas a contar lo, lo dura que es su vida, es terrible, hay escenas de verdad que te ponen los pelos de punta de, de la represión militar, de las masacres, de las enfermedades de los mineros, te pasas páginas enteras conmovido, pero ella no se conforma con eso. Ella hace un pequeño, una pequeña explicación que he copiado aquí. Dice que está en una asamblea con otras mujeres en la mina y ella, que es la más concienciada, les explica por qué vivimos así. O sea, esto no es una ley natural. ¿no? Y ella agarra un papel y lo rompe en cinco partes. Y dice, bueno, de estas cinco partes, este papel es el, los ingresos que da la minería de Bolivia, nuestro trabajo. De estas cinco partes, cuatro se las lleva el capitalista extranjero. ¿no? No voy a detallarlo aquí, pero eh, en el gas, en la minería, en el petróleo en Bolivia hasta hace pocos años el reparto era 82-18. Los contratos eran 82% se llevaba la multinacional, 18 se queda el Estado. Eh, yo busco una historia que me parecía que podía ser un poco aburrida, pero que luego me pareció apasionante, que es a principios del siglo XX están los varones del estaño, está Simón Iturri, que es uno bueno es, es un señor que empieza como minero y se convierte descubre la mayor beta de estaño del mundo, se enriquece, se convierte en la quinta persona más rica del mundo, eh, tiene unas riqueza su riqueza es mayor que la de toda Bolivia que era un país pequeñito y pobre y él se lleva todo a París a Nueva York hace trampas para no, de hecho él domina los gobiernos cambia presidentes organiza golpes de estado, o sea Bolivia es él, no, Bolivia es él para sacar todo el beneficio sin sin dejar nada. Eh, él tiene mansiones en París, en Nueva York, pone la sede de sus empresas, eh, instala fundiciones, pero no en Bolivia, las pone en Europa, en Estados Unidos, que son las que dan trabajo, las que transforman el, la materia prima, las que dan dinero. Se calcula que entre unas trampas y otras, al final de la riqueza que saca Patiño de Bolivia, en el país se quedan menos del 1%. Es que es un saqueo en toda regla. Y Bolivia se queda arruinada, pierde todas sus riquezas, durante 30 años que hay un boom de precios de estaño, o sea, podría haber sido un, una inyección muy fuerte para que Bolivia empiece a, a desarrollarse, si Bolivia es el país más atrasado, más desarrollado, más pobre, no es por una ley natural, es porque hubo un capitalismo brutal de este tipo que sacó todo y llevó todo el dinero a, a París, a Nueva York. Bueno, esa historia me parecía, digo, la cuento en el libro, digo, decía, Joder, igual es un poco rollo explicar todo esto, pero yo luego me pareció tan evidente y tan brutal cómo se hacía esto que yo creo que es hasta, a mí me parecía hasta interesante de decir, bueno, ¿cómo se puede sacar toda esta riqueza y, y que Bolivia pues no haya una escuela, no haya un hospital? Bueno, eh, Domitilas empieza a explicar estas cosas a la gente, le dice, bueno, es que nosotros vivimos así por esto, ¿no? Por estas cinco partes, cuatro se van fuera, la quinta la distribuye el gobierno, parte es para los gastos. Que exportar el mineral, hay que llevarlo a Perú, sacarlo por un puerto, se lleva a Inglaterra una fundición, luego se lleva a Estados Unidos los productos acabados, Bolivia se los compra a Estados Unidos, es decir, acabamos comprando muy caro la materia prima que producíamos ya transformada. Con ese dinero se pagan las fuerzas armadas que nos reprimen cuando protestamos, se pagan las dietas y los viajes de los ministros que todos. Tienen dinero en otros países porque aquí los gobiernos cambian cada año y cuando los derrocan, pues todos se van a vivir a Ginebra o a París y todos tienen ahí su dinero. Y con las últimas migas nos dan estas viviendas, que son unas casetas miserables, nos dan la comida barata subvencionada por el Estado. Hay que hacer colas de cuatro horas para conseguir arroz, pero nos dicen que nos dan la comida barata. Y de todo eso que producimos nosotros, pues tenemos que conformarnos con, con esas migas, ¿no? Entonces, en el libro de Mitilas sí hay un intento de decir, bueno, no te muestro solo lo mal que vivimos. O sea, intento, luego esto se podrá discutir, analizar, es muy complejo. Pero a mí creo que esto nos sirve para juzgar cuando nos cuentan una historia, una película, un reportaje, un libro, si, si nos hablan solo de la miseria o de lo que hay detrás de la miseria, que creo que es bastante distinto. Eh, en ese segundo viaje yo, bueno. La idea es esta, no ir a Potosí. A mí hay una, cosa que, un, una imagen que me obsesiona, que es, el, esto es el cerro rico de Potosí, es muy famoso, ¿no? Vale en Potosí, se dice de algo que, que es muy rico. Aquí los españoles encontraron unos yacimientos de plata riquísimos en este cerro, en un sitio a 4.000 y pico metros, en el que no es, no es un sitio para vivir. Pero dio tanta riqueza que en la base de la montaña se creó una ciudad, Potosí, una ciudad riquísima con, ahora mismo tiene palacios barrocos, catedrales de la época colonial espectaculares. En el año 1600 era la tercera ciudad más poblada del mundo, estaba al nivel de Londres, de Sevilla, en un altiplano a 4000 metros en el que no hay agua, no hay vegetación, pero la riqueza. Y a mí lo que me obsesiona es que este sitio, que es además es un icono, ¿no? Potosí, o sea, el, el, el ombligo de todas las riquezas del mundo. ¿Cómo puede ser hoy en día la sede de, de las miserias más extremas del mundo? ¿no? Y ese libro que tengo atascado, yo lo que intento es que sea una explicación de todo esto, que es complicado y por eso, por eso lo tengo parado desde hace unos años y, y por eso tendré que volver. Os lo voy a explicar rápido para no intentar no aburriros mucho, pero esto es el Cerro Rico hoy en día, es una montaña destripada, destrozada, por dentro está llena de, de galerías, son un laberinto porque se ha ido explotando de sin ningún plan, es muy peligrosa, dentro hay muchos derrumbes, porque ahora hay una cuadrilla de mineros que trabaja en una galería, eh, luego hay otros que están trabajando encima, porque bueno, no, ahora mismo no hay empresas grandes, todo es artesanal, pues provocan derrumbes, y lees el periódico y todos los días hay noticias de derrumbe en el sector tal, dos mineros muertos, bueno. Es un sitio realmente que debería estar clausurado, ¿no? Eh, vas por la montaña y vas viendo fábricas abandonadas que son antiguos, antiguas industrias de tratamiento del mineral se procesaba lo que se sacaba de una manera industrial y lo que pasa es que hoy en día en muchas zonas de bolivia eh, la explotación es más rudimentaria que hace que hace 80 años eh, la minería era pública aquello quebró era un desastre en fin, burocrático ineficaz despilfarro bueno y en el año 85 había 30.000 mineros trabajando en la empresa pública de Bolivia de minería y despiden a 25.000. Dicen, bueno, vamos a hacer una reconversión aquí, vamos a privatizar esto y la privatización fue echar a 25.000. Claro, esa gente que se quedó en la calle se quedaba en la pura miseria y empezaron a ramplar con todo lo que había en las fábricas, motores, eh, los metales, hasta las tuercas, dicen que se llevaron. ¿no? O sea, fue como una invasión de hormigas que arrasó toda la tecnología y hoy en día... Es un museo de ruinas lo que hay alrededor de, de las zonas mineras de, de Bolivia. Estos son unas máquinas diésel de los tiempos de Simón y Turri Patiño, del barón del estaño, que eran mucho más avanzadas de lo que hay ahora. Esto está paralizado. Esto servía para crear electricidad, para que hubiera trenes eléctricos sacando el mineral, para bombear oxígeno. Hoy en día sí hay unas explotaciones de empresas modernas, que tecnológicamente avanzadas, pero muchos mineros trabajan sin electricidad, eh, sin perforadoras, perforan agujeros a, a mano, y, en fin. Es una cosa muy... Los raíles por los que salían los trenes eléctricos, ahora las vagonetas las empujan a mano en muchos sitios. Esta era una estación de tren desde la que se exportaba el mineral a, a Chile. Bueno, se llevaron hasta los raíles, ¿no? Así que lo que ha quedado es, bueno, no os estoy explicando todo el rollo de por qué fracasa esa gestión, pero lo que pasa es que... De, de corrupciones, malas previsiones, decisiones, pues al final dejas en esta situación a miles de personas que se tienen que buscar la vida. ¿no? vamos a entrar un poquito a la mina. Eh, la mayoría de las entradas de las madrigueras que hay en, en el cerro rico son así. ¿no? son bueno, agujeros que van haciendo los mineros. dicen que hay más de 500. algunos están cerradas, caídas. Eh, y bueno, pues es todo así a mano. Dentro es un laberinto. Vas con un minero que te acompaña y vas bueno, pensando, este se portará bien, ¿no? Porque cuando ya llevas 10 minutos haciendo bifurcaciones, bifurcaciones, te metes más al fondo, más abajo, hay muchos niveles, subes, bajas. Desde aquí no salgo. Y cuanto más abajo, pues es más caluroso, huele muy fuerte el metal, hay mucha humedad. Es un sitio muy agobiante. Lo gracioso es que tú vas allí cuatro horas a ver cómo trabajan y sales, ves la luz del día y wow, quieres liarte a dar besos a las piedras. Y dices, joder, pero es que estos están ahí todos los días de su vida trabajando. ¿no? O sea, ahí pues hay que ir agachándose. Para, a veces hay que ir a cuatro patas para, para pasar de una galería principal a otra. Este es Modesto, que es un minero de 59 años. Él decía, minero viejo, que eso... Es una, una combinación muy improbable en Bolivia. Ser minero y ser viejo es, es casi imposible. La, la esperanza media de vida anda 35 a 40 años un minero. Empiezan jóvenes, la mayoría enferman de silicosis por el polvo que respiran, se ahogan, se, les, se quedan sin pulmones y se mueren o se quedan inválidos. Luego hay muchos accidentes. Encima de su cabeza no se aprecia muy bien, pero es una viga de eucalipto con la que sostienen las galerías. Está torcida, está quebrada y claro qué pasa cuando quebró la empresa pública su idea fue crear una cosa que llaman cooperativas que no tiene nada que ver con lo que aquí llamamos cooperativas son cuadrillas de mineros que arriendan un yacimiento y lo explotan pues son seis ocho claro no tienen dinero para ponerse a cambiar las vigas que están rotas para invertir en seguridad ellos dicen no entramos acá explotamos esto un mes a ver si hay suerte con el mineral y bueno los siguientes que vengan pues que tengan suerte que no se les caiga encima no y este es el modo de trabajar que ha dejado toda esta historia de, de Bolivia y todo esto lo cuento para explicar la historia de Abigail, porque Abigail es huérfana de un minero, es decir, él ya llega a ese punto por todo esto. ¿no? Aquí hay otro minero enseñando, ay, pues sí, esta viga habría que cambiarla, ¿no? Porque el peso de la montaña pues, pues va acumulando, ¿no? Esto era un muro de contención, que bueno, ya tenía una tripa, ya da la impresión de que si, si quitas una piedra que lleva. A reventar, ¿no? Pero bueno, todo es así, tente mientras cobro. Luego hay zonas bonitas, terroríficamente bonitas. De, bueno, y este este brillo azul. Y este minero nos decía, no, esto es. Bueno, esto es una zona en la que hay no sé qué cosas decía, arsénico. Y bueno, hay gases y. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, porque aquí cerca hay un pozo que tiene horas. ¿Qué es un pozo que tiene horas? Y dice bueno pues hay horas que sale gas y horas que no entonces hay que estar un poco atento eh, yo tenía dos compañeros que pararon aquí a descansar él lleva en la mano una bolsa verde que son, son hojas de coca que son lo que ellos suelen tener en la boca es un estimulante natural que les tiene un poco despiertos bueno pues mis, los, aquellos dos compañeros pues se hicieron un descanso se sentaron aquí a mascar la coca estaban ahí empezó a salir gas no se dieron cuenta se quedaron un poco dormidos y ahí se murieron no entonces, claro, tú ya dices, bueno, podemos seguir el paseo. Y él dice, no, pero no te preocupes, hay una, hay una medida que es, si empiezas a notar el gas y que te duele la cabeza y que te entra un poco de sueño, hay que hacer una cosa. Tú te quitas la, la catiusca, la bota de goma, te la pones así en la boca, respiras dentro y te vas corriendo, ¿no? Respiras dentro de tu bota. Esa es prevención de riesgos laborales, uno. Esto es el, bueno, vas viendo cosas así muy bonitas y un poco inquietantes, ¿no?, de los minerales que hay ahí. Esto es prevención de riesgos laborales 2, que es eh, ofrendas al tío, que es el, el demonio del subsuelo. El, este es el espíritu que gobierna eh, el interior de la tierra. Los mineros cuando están fuera son muy devotos, muy religiosos, hacen procesiones con vírgenes, con Cristos, pero dicen, esto es de la boca mina hacia afuera, a la luz. De la bocamina hacia adentro, a la oscuridad, ahí reina el, el diablo, el tío, ¿no? No es exactamente el diablo. Y hay que hacerle ofrendas. Todo lo que veis ahí son, en su regazo tiene hojas de coca, eh, esas botellitas son alcohol de 96 grados, que es lo que beben también los mineros, a veces a palo seco, a veces con un, los más flojos con un poco de azúcar y agua. Le ponen cigarros en la boca y le piden pues, que no haya accidentes y que, y que les dé mineral, ¿no? Y dicen, tú si tú sí crees en el tío, no no va a haber ningún problema. Y claro, yo al minero le decía, yo es que no estoy muy seguro de si creo en el tío. Y él me decía, no pasa nada porque vas conmigo. <laughs> y, bueno, y yo sí creo. Bueno, entonces bueno pues aquí Félix nos iba enseñando ¿no? un poco la estructura de la mina, estos son los buzones, desde las galerías de arriba, el mineral que han extraído lo, lo tiran por estos agujeros, a carretas que hay abajo para sacarlo. Esto es muy peligroso porque a veces se atasca, se mete a cuatro patas el minero a poner un cartucho de dinamita a reventarlo. A veces cuando está dentro se cae, bueno, se puede quedar aplastado, bueno, esto todo... tente mientras cobro. Y hay mucho desnivel, eso a mí me sorprendió, hay que subir mucho, bajar mucho, y... por cuestas en las que no hay, no te agarras a ningún sitio, no. Y bueno, es todo así, un agujero, pozos, que tengo ten cuidado, que aquí hay 15 metros de caída y... y esto está en un nivel superior, habéis visto antes, está volcando a uno de esos buzones, ¿no? Y bueno, pues a veces hay escaleras para subir, otras veces no, y hay pues tienes que ir reptando por las chimeneas estas. Y ya llega un punto en el que dices, bueno, oye, ya hemos visto suficiente, ¿no? Igual esto es muy interesante y tal. Y no, que aquí de verdad te voy a enseñar y bueno, mejor dar la vuelta. Te enseña cómo trabajan y estás viendo a los perforadores. Los perforadores son los que más riesgo tienen porque sale todo este polvo, es lo más peligroso más que caerte o que explote algo, es respirar este polvo desde que eres un crío, ¿no? como en este caso. Y aquí ya pues empiezas a entender la historia de Abigail y de otros chavales. ¿no? Eh, les preguntas la edad y todos te dicen que tienen 18. Eh, no, seguramente no tendrán 18. ¿no? Pero claro, todos tienen una historia muy parecida, que es que en su casa hay mucha miseria, su padre, el minero, ha muerto, está enfermo, entonces necesitan ingresos en casa y están trabajando ahí, ¿no? Todo esto que estoy contando lo cuento yo, pero es que es lo mismo que, que contaba Domitila 40 años antes. Aquí sacan el mineral a unos camiones y se los llevan a, a unas fábricas por ahí. Estos son las zonas de volcado del mineral a los camiones. Aquí veis a una señora que está allí. Es que las casas, por ejemplo, de Abigail o de esas familias están a dos pasos de aquí y todo es una polvareda de metales. Esta zona es muy, muy contaminada, o sea, Tú ves aquí a los críos que viven ahí, están todos con verrugas, con problemas de piel, con dolores de cabeza, con problemas pulmonares. O sea, es, es un entorno en el que no, no se debería vivir. ¿Y por qué viven ahí? Pues ahora os lo voy a explicar. ¿no? En otros sitios hacen trabajos así de manuales. Este está machacando, ahí hay un montón de gravilla y con ese molino de mano, ese peso del fondo, lo que hacen es... Bueno, este sistema lo utilizaban en tiempos de los incas, ¿no? de machacar el mineral así a mano, que es un trabajo también muy pesado y es un trabajo típico de adolescentes. El padre está en la mina, los chavales no a jornada completa, a veces el sábado cuando tienen vacaciones, pues ayudan a, a la familia en esto. ¿no? Están ahí trabajando. Bueno, aquí utilizan ácidos para separar el mineral algo muy tóxico que antes se hacía en fábricas y que ahora se hace pues así a pelo, ¿no? Con un guante de goma de cocina y respirando esos esos efluvios. Y cuando crees que esto ya es el último paso y que está la gente metida en la mayor de las mierdas, todavía eh, ves que esas aguas las tiran arroyo abajo y tú vas bajando hacia la ciudad y de repente ves unas casetas y ves por ejemplo esa niña que está ahí abajo. Ahí hay una familia que ha hecho unos pequeños canales que aprovecha el agua sobrante. Y ahí todavía están intentando sacar las últimas arenitas de, para encontrar un poco de estaño. ¿no? Y esta niña está ahí con las manos desnudas, por ejemplo, en unas aguas que son muy ácidas. Así llegamos a la historia de Abigail, eh, pues que es una niña que queda huérfana a los 12 años, su padre tiene silicosis, ella lo recuerda eh, muriéndose, ahogándose en la cama sin poder respirar hasta que muere. Y a su, a su viuda le ofrecen. Bueno, es que es la historia que se repite. Le dicen, bueno, ha muerto tu marido, no tienes ingresos, ya no puedes vivir en la ciudad en un piso. Nosotros te dejamos esta caseta de adobe, que está a 4.400 metros, al lado de una entrada a la mina, y te dejamos esta caseta a cambio de que nos cuides nuestras herramientas con las que entramos y salimos a trabajar. Las dejamos aquí, tú las cuidas, te damos un sueldito, y, y todo el mineral que encuentres sobrante entre las piedras, eh, para ti. Y entonces se trasladan a vivir a un sitio a 4.400 metros, sin agua, sin luz, muy frío, con mucho viento, en un entorno muy tóxico, porque no tienen medios para vivir en otro sitio. Y ahí están casi todas mujeres buscando en descartes de las industrias de hace años, todo lo que tiraban los desmontes que llaman, que ya no les interesaba porque no tenía mineral, todavía andan con un martillo y ahí veis a una niña que es muy joven y todavía no estará trabajando, pero es probable que con... Unos poquitos años más, ya empieza a ayudar a su madre y esté ahí de sol a sol picando piedra. ¿no? Y aquí vamos con Abigail a su casa, pues que es así: una casa de adobe con agujeros por la que entra el frío, el viento, el agua, el, el suelo se queda embarrado. Y ella aquí se preparaba para, para entrar por las noches a la mina. ¿no? Cuando la conocimos tenía 14 años, entraba de noche por un asunto bastante impresionante, que es que ella. De cuando terminaba de trabajar a las 8 de la mañana, después de estar toda la noche empujando vagonetas, ella se iba a la escuela. Porque ella sabía que para. La única salida de esta familia era que ella tuviera un oficio que no fuera a la mina y sabía que para eso tenía que estudiar. Entonces era una niña que trabajaba toda la noche en la mina, que salía a la escuela, decía: Bueno, y ahí me duermo a veces en clase y se ríen de mí y los otros niños porque soy voy sucia, porque me duermo. Pero ella seguía, seguía estudiando, ¿no? Eh, ahí está la entrada a la mina, al lado de su casa, y, y al fondo está el cerro rico de Potosí. A mí esta foto me impresiona porque es eso, es el icono de la mayor riqueza de la historia, por lo menos como símbolo, junto a esta historia, ¿no? Y creo que esta foto hay que explicarla. Y, y a mí creo que me va a costar por lo menos un libro explicar esta foto. ¿no? Eh, esa puerta que se ve ahí no es la casa, es el almacén en el que Doña Margarita, la madre, guarda las herramientas. Lo que pasó fue que un domingo, en el que no estaban ahí, les entraron y les robaron las herramientas de los mineros. A casi todas las madres que yo conocí y que yo entrevisté les había pasado lo mismo. Parece una cosa bastante sistemática. Les roban el, mineral, el material y luego les dicen, bueno, te han robado 3.000 dólares en material. Hasta que no pagues esa deuda no te vamos a pagar o te vamos a pagar un 20%. El trabajo de la niña ya no lo vamos a pagar. Antes cobraba 20 pesos, que son 2 euros por una noche entera sacando vagonetas. Claro, si tú debes de 3.000 dólares y te van descontando 2 euros por cada noche de trabajo, pues es una situación de, de esclavitud en la práctica. ¿no? Cuando la conocimos, esta era su, su situación. Y ella nos enseñó un poco pues, la, la galería en la que trabajaba. ¿no? Y ella hablaba de los, de los miedos que tenía ahí dentro. Ella sabía que su padre había muerto por estar ahí que por respirar ese polvo, ese ambiente, decía, pues yo sé que si empiezo con 12, 13, 14 años, pues que en pocos años me voy a enfermar. Yo sé que aquí hay derrumbes, yo sé que hay accidentes, me da miedo. Dice, pero mi... Bueno, otro miedo incluso, ella decía, yo soy una niña de 14 años, lo que ocurría con bastante frecuencia era que había mineros que violaban a las niñas y, bueno, ella tenía un par de amigas que, que habían sido violadas y habían tenido bebés, ¿no? Y ella decía, bueno, yo tengo todos esos miedos, pero el miedo principal es el hambre, porque en la caseta de al lado han tenido un bebé que ha muerto por malnutrición y yo tengo una hermana pequeña y que hay que ganar dinero, ¿no? O sea, cuando la conocimos, seguramente Abigail estaba en el peor momento y en, en el caso más extremo de, de, pues, de esta cadena de injusticias, ¿no? Que creo que hay que intentar explicar. Ahí hay una pequeña cara en la pared que casi no se distingue, que es el pequeño tío, el, el pequeño espíritu de esa galería. Le ponen mandarines de ofrenda. Abigail le ponía un cigarro para, para pedirle protección también. Y bueno, pues ella lo que hacía era sacar estos, estos carros. ¿no? Bueno, esta es la historia de Abigail con 14 años. Luego la vamos a ver dos años después y os diré algo también de cómo está ahora. Pero esto es lo que a mí me hace pensar, bueno, ¿qué más hay que escribir? ¿no? ¿Y cómo contar esta historia? Eh, el periodista argentino Martín Caparro suele contar una historia que... Él dice que, bueno, eh, había un escritor, Macedonio Fernández, argentino, él contaba que el gobierno de Argentina, o del de, el municipio de Buenos Aires, había contratado a un feo muy feo para que paseara por la calle de la Florida, que es donde paseaban las familias bien los domingos, y entonces que había contratado a un feo para que la gente dijera, pues nosotros no estamos tan mal, ¿no? Entonces, eh, Caparrós explica esta historia para decir que lo peor que puede hacer un cronista es... Eh, enseñar estas historias para que sean el feo de la calle Florida y que tú digas, Uf, qué terrible, pero bueno, yo no estoy tan mal, ¿no? Eh, en mi segundo viaje a Bolivia, entrevisté a unas chicas de una asociación que se llama unas mujeres, de, de Mujeres Creando, que es una asociación feminista muy, muy, muy cañera, muy fuerte, y había una de ellas que me dijo, mira, si tú escribes un libro en el que el lector saque como conclusión Qué pobrecitos es estos de Bolivia, las has cagado. Ese libro no vale nada, es una mierda. O sea, ya sabemos lo mal que están en Bolivia. Lo que tienes que explicar es, bueno, intentar explicar por qué y luego intentar explicar las peleas y las luchas de esta gente. ¿no? Eh, es más fácil, creo, contar la pobreza que contar la riqueza. Es, parece más vistoso, ¿no? Ah, y encima casi como que quedas mejor, que joder, que... que Qué comprometido, qué implicado, ¿no? que has ido a contar estas historias. Y realmente eh, esto es relativamente fácil de hacer. O sea, tienes que buscar a gente, eh, visitar las casetas, estar con las familias. Es mucho más difícil contar la riqueza. Es algo que yo me lo planteo como una laguna como un reto ¿no? que, bueno, que intentas hacer, pero que hay que intentar explicar. Es mucho más difícil ir a una caseta en el Cerro Rico que ir a, al club, al country club que tienen ahí los, ¿no? los de los que dirigen las empresas mineras, o ir a un despacho de un rascacielos a hacer una entrevista a alguien. Yo en el segundo viaje intenté hacer algo de esto, que luego os explicaré a muy pequeña escala, pero yo creo que eso es un... algo pendiente. ¿no? Bueno, pues porque me obsesiona contar es ese contraste entre la riqueza y la pobreza y creo que, que hay que hacerlo. Eh, en estos libros, mira, he traído otro que se llama Relatos de la Villa Imperial de Potosí, son de un cronista español del siglo XVII. Y es una maravilla, cuenta las extraordinarias riquezas que hay en la ciudad de Potosí, que era bueno, un desvarío de roches. En las procesiones de Semana Santa levantaban todo el empedrado y lo volvían a empedrar con lingotes de plata, por ejemplo. ¿no? Y aquí hay ocho páginas solo enumerando las mercancías que llegan de todo el mundo a Potosí. Él dice: Bueno, como Potosí recoge la cosecha de la plata, todas las mercancías del mundo vienen aquí. Y él hace unas descripciones barrocas maravillosas de las mercancías que en el siglo XVII llegan a. A Potosí, ¿no? Y lo que explica esa riqueza eh, está bien leer cronistas barrocos del siglo XVII y leer luego a ingenieros del siglo XXI, porque el, el ingeniero del siglo XXI hace un estudio y dice realmente el cerro rico de Potosí salió tanta plata que era una cantidad extraordinaria, pero tampoco tan extraordinaria. La verdadera riqueza de Potosí no era la plata, era el indio, es decir, la posibilidad de explotar la riqueza con esclavos. En, en la época colonial, pero también en la época primera capitalista del siglo XX. No eran esclavos, pero eran casi esclavos, pagándoles una miseria. Entonces, creo que hay que intentar saber explicar que la riqueza no era la plata, que la riqueza era el indio, ¿no? o sea, la opresión, la explotación eh, de la gente. En ese intento de explicar quién explota y por, y al indio, eh, yo hice un pequeño ejercicio en ese segundo viaje. Yo me encontraba aquí con gente, con mineros. Que eran campesinos casi analfabetos, que eso es muy común, que se están muriendo, de, que hay una mala cosecha. En Bolivia pues hace, cultivan papas y cuatro cosas que no dan mucho, y si viene un año malo, pues están al, al borde del hambre. Se van a la mina, en la mina se gana buen dinero, sí, aceptando los riesgos. Esos, esos campesinos casi analfabetos llegan allí y allí están las cooperativas, ¿no? que ya os digo que las cooperativas son una cuadrilla de mineros que tiene derecho a explotar un yacimiento. Las cooperativas, bueno, es largo de explicar, pero hay muchos... son trampas para falsos empresarios privados que utilizan las... Bueno, hay, hay gente multimillonaria con historias de derroche en Potosí escandalosas que son dirigentes de cooperativas, que lo que hacen es forrarse sacando el mineral y explotando al indio, que es, ya os digo... Eh, por ejemplo, a mí había... Les llaman peones a estos, ¿no? Ahora, no son socios de la cooperativa, son peones y les contratan y dicen, bueno, tú vas a estar aquí tres meses, bueno, tú trabajas tantas horas y te pagamos. Eh, no les hacen contratos y yo me encontraba con casos que decían, bueno, sí, a mí me hacen el descuento de la cotización, ¿no? De la seguridad social, de las prestaciones sociales. Me hacen el descuento, pero luego yo realmente es que no tengo seguro porque no sé muy bien. Me dijo el patrón que había un problema con mis documentos, con mi nombre, entonces les quitaban el dinero del seguro y no, les, no los no cotizaban de su parte, ¿no? los engañaban, eh, no les hacían contrato, les pagaban, bueno, si se quedaban enfermos, pues ahí se fastidiaban. Y después, a la vez, esas propias cooperativas, esos empresarios supuestamente cooperativistas, a mí me tocó estar en Potosí eh, en un momento en el que ellos bloquearon toda la ciudad, cortaron las carreteras, con, con, cruzaban camiones y durante, la, durante dos o tres días nadie pudo salir ni entrar de la ciudad. Ellos protestaban porque el gobierno quería cobrarles el IVA. Hacían manifestaciones muy impresionantes, bajaban desde las minas hasta la plaza de la catedral, cientos de mineros tirando dinamita, con sirenas, gritando, claro, eso impresionaba mucho verlo. El minero en Bolivia tiene un papel, así, son una figura épica, la vanguardia política y obrera, pero de repente ves que a su vez es un grupo que... Yo fui a entrevistar a los dirigentes y les preguntaba por esto, oiga, que me han dicho que, no sé, que hay gente trabajando sin seguro, sin contrato, que, que tienen ustedes ahí peones y me, decía, pues, y me decía, no, no, no tenemos peones, ah no, 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 es que les llamamos presocios, no son peones, ah bueno, pues el lenguaje a veces también hay que desenmascararlo, ¿no? y a mí ellos me decían, es que claro hemos conseguido no pagar impuestos porque a los tres días de bloquear la ciudad el representante del gobierno eh, llega desde la paz volando y firma que no van a pagar impuestos y de, no, esto es una conquista social y tal y digo claro estáis o sea, hay un, en esa escala del, del rico que de cada uno explota al siguiente que tiene debajo esta gente era alguien que explotaba al, al, al analfabeto al, al más colgado ¿no? y, y lo vendían como una conquista social entonces por eso digo que no vale con contar. Bueno, ¿por qué está esta gente? ¿Por qué esta mujer estuvo trabajando gratis? Pues porque un grupo de estos mineros la estuvo explotando. O sea, los ricos no están solo en los palacios. Igual el que no es tan rico, el que está en el escalón superior, por eso es muy complicado de contar. yo a veces me atasco. Eh, tengo, dejo el libro olvidado porque creo que va a ser aburrido. Luego intento rescatarlo. O sea, es un trabajo complicado, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque me estoy alargando un montón y os voy a matar de aburrimiento. Hay una cosa en, en Domitila también que, que a mí me ayudó mucho, que es intentar ver, más allá de lo obvio, de... en el primer viaje yo fui a ver cosas que había leído. Yo había leído sobre el trabajo de los mineros, lo terrible que eran las galerías, lo peligrosas, los accidentes, que había niños trabajando, había documentales sobre eso, había reportajes, y yo fui, vi lo que esperaba ver y escribí sobre eso. El segundo viaje fue muy distinto y me gustaría defender un poco el periodismo lento o el periodismo que vuelve a los sitios, porque de repente para mí fue una manera de descubrir mucho mejor la realidad. ¿no? Eh, bueno, voy a pasar, aquí hay fotos de, de niños en los campamentos mineros que normalmente están en las escuelas, en fin, no es que estén trabajando todo el día, ni mucho menos, solo que en algunas ocasiones, en algunas familias tienen que, que hacerlo, ¿no? Bueno, lo voy a pasar porque si no aquí yo os iba a explicar muchas cosas. Bueno, niños que venden a los turistas pues pedacitos de mineral con plata. No sé si conocéis Potosí, si habéis estado allá, pero cerca de la catedral, de la Casa de la Moneda, siempre hay niños vendiendo esto hasta que llega el policía y, y lo echa. ¿no? Pues niños pastores o que venden en la calle. Bueno, el segundo viaje fue para mí... Eh, yo quería pasar más tiempo con estas familias. ¿no? Decía, yo para eh, contar bien tengo que vivir con ellos más tiempo. La ventaja de volver es, primero, que ya te conocen. Segundo, yo volví con, la, volví con las fotos que había sacado el primer viaje, volví con revistas en las que. Luego veréis una foto. Abigail fue portada de una revista italiana, entonces, pues ya le regalas la portada y bueno, ya, es, ya es más familiar. Ya, cuando llega un periodista siempre es un, un poco violento porque a cualquiera de nosotros nos viene alguien a preguntar por nuestra vida y, bueno, es un poco invasivo, ¿no? Claro, en el segundo viaje yo tenía muy claro que iba a pasar casi un mes aquí y sin prisa. Entonces yo la primera tarde no fui a hacerles entrevistas, fui a saludarles, a llevarles fotos, a estar con ellos, a pasear, a que me contaran qué tal estáis, qué tal la salud de la madre, que tenía un problema y tal. Y qué pasó que les dije, oye, yo voy a estar por aquí unos días, pues no sé si os parece bien que que, ande, que, os, en fin, que os visite, que vayamos a ver lo que estáis haciendo y tal. Entonces pasó que el el tercer día, el cuarto día, ya tienes confianza para preguntar cosas un poco más íntimas o más. Era un momento en que la madre Abigail estaba recordando a su, a su difunto marido. Y decía, ay, don Nicolás, que nos dejó solitos, que murió solo con los niños y tal. Y yo, claro, yo iba oyendo historias de que luego los mineros en realidad eran gente violenta, que en las casas había muchos casos de violencia, que, que bebían mucho... Y, dice, ¿y yo ya me atrevía, al cuarto o tercer día yo me atrevía a preguntarle, ¿y qué tal, Nicolás? ¿Era un buen, era un buen marido? Y dice, bueno, hay mucho tomaba. Y la madre tenía aquí el labio un poco torcido. Y me dice, esto me lo hizo de un golpe, me torció el labio. Y luego se sacó así la manga y tenía una, una cicatriz. Y de esto, pues es que una vez que me mordió, luego me explicó que había perdido dos fetos con dos palizas del marido. Y luego, bueno, la verdad es que tampoco estuvo tan mal que muriera joven porque así a los, a los niños no llegó a pegarles porque eran pequeños. Y la verdad es que estamos quizá más tranquilos ahora, ¿no? O sea, jode y, y claro, empiezas a ver las historias de las casas de alrededor y es terrible. Y, y luego contrastadas, con, bueno, ahora os, voy, ahora os voy a contar la, alguna gente, médicos que trabajan aquí, ¿no? Y te van, dice, mira, te van enseñando casos. Eh, incluso, bueno... Eh, maltrato, violencia sexual, incluso dentro de las casas, o sea, de, de, del padre que viola a las hijas o a las sobrinas o al compañero de trabajo, o sea, ahí hay barra libre. En el Cerro Rico no hay policía, esta gente ni se le ni tiene medios para denunciar, incluso lo tienen naturalizado y a veces las madres dicen a la niña, bueno, bueno, no te... ay, que, que ha venido el tío, se ha metido conmigo en la cama y me ha empezado a hacer cosas, bueno, chica. No... Eh, conocimos a una chica que había sido violada, había tenido un bebé y lo había matado nada más nacer y lo había enterrado. Por ejemplo, era amiga de Abigail, vivía ahí al lado. ¿no? Eh, el fin de semana, por ejemplo, se encierran en casa porque los mineros cobran el sueldo, se van de juerga. Hay un barrio minero que son todo burdeles, cantinas, en fin, se emborrachan, hay peleas, hay navajazos, hay de todo. Después se ponen muy machotes y salen por ahí a, a cazar chicas por el monte ¿no? y agarran a. Abigail una vez se despertó a las 3 de la mañana porque había un coche, había unas luces y vio que tiraban algo. Y fue corriendo y era una niña atada de 15-16 años a la que habían dado una paliza, la habían violado, la habían dejado sangrando y la habían tirado en el monte. No hubo ninguna denuncia, nadie se atrevió a decir nada. ¿no? Entonces, ves que, ves que hay un mundo terrible y yo decía, si me hubiera atrevido a escribir un libro después de la primera visita, no me habría enterado de nada. O sea, ¿Y por qué? Porque yo había ido a ver lo que ya había leído. Entonces, si vuelves y empiezas a preguntarte, bueno, la, los mineros, la vida dura, tal, muy bien, pero ¿qué pasa con sus familias? Algo he oído. Entonces empiezas a, a estar con esta gente y se repite tanto esa historia que te quedas impresionado y dices, es que es, es lo más común. O sea, lo raro es encontrar una casa en la que el, el padre... Ahí también es interesante estudiar la figura del minero. Por eso digo que a veces hay que darle la vuelta. El minero siempre es un personaje épico que lucha en condiciones horribles, es verdad, que tiene un trabajo terrible, que está oprimido. Pero a veces un oprimido es el opresor del que tiene al lado. Y eso es complicado de contarlo, pero es así. Y entonces hay que desmontar esa figura, esa idea. Hay una idea muy, muy viril, muy de macho, que... Hay mineros que... Eh, había una antropóloga con un trabajo maravilloso que estudiaba esas cosas y decía hay mineros jóvenes que cuando les hacen la primera prueba de silicosis, si no les da positivo están un poco tristes porque no, son tan, no han sido tan mineros, ¿no? no están enfermos, no han tenido un accidente. O sea, hay una épica ahí que luego eso se convierte en, en brutalidad. ¿no? Y eso hay que, hay que desmontarlo también, hay que explicar lo que es el carácter macho. Bueno, pues aquí hay unas mujeres, ahora os leeré cosas de Domitila... Claro, yo fui a... sabía que había una pequeña escuela aquí. En esa escuela hay unas mujeres que han empezado a desvelar todo esto y a denunciar esto, con mucho miedo, porque aquí, como las fichen, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Bajan siempre en grupo, llevan los niños a la escuela, este es Luisito, un niño de cuatro años, y dice, vamos Luisito, que te vamos a llevar a la escuela a, a estudiar, a escribir. Y bueno, fuimos a su casa a recogerlo. Ahí está Luisito, y detrás veis, hay una mujer hablando por la ventana. Y me dijeron, bueno, la que habla por la ventana es eh, Carmencita, que tiene 15 años, y era una chica muy inteligente, iba a la escuela, estudiaba, creíamos que iba a seguir estudiando, que iba a tener un oficio y que iba a poder tener una vida mejor que, al fondo veis la ciudad, ¿no? Pues bueno, que se pudiera marchar de la montaña a la ciudad. A Carmencita la violó un minero, se quedó embarazada y dejó de ir a la escuela, porque... Además de que te violen, encima tienes el estigma y la vergüenza de, de ser embarazada sin un, sin un marido y todas estas historias. Carmencita dejó de ir a la escuela y ahí se acabó su historia. O sea, ella ya se va a dedicar a cuidar a su bebé, probablemente tenga luego un marido, vete a saber. Su caso es muy especial porque es el único en el que ha habido un juicio. Estas mujeres eh, de la asociación CEPROMIN, de la escuela Robertito, Escribieron a la ministra de Justicia pidiéndole que se implicara personalmente y que no dejara pasar esto. Se hizo un juicio, se condenó a un minero por primera vez. O sea, por eso digo, eh, yo abro el periódico y leo derrumbes en, en la mina, el trabajo de los mineros, las huelgas, sus reivindicaciones por los impuestos, lo dura que es la vida del minero, la pelea del minero, la épica del minero. Y de esto no, yo no vi nunca una noticia de una violación, de una paliza, de una denuncia. Y creo que si algo tiene valioso el periodismo es que puedas encontrar cosas de las que no se habla y contarlas, ¿no? Esto me parece que es lo urgente. Y esto a mí solo, solo, yo esto solo me lo encontré cuando volví, cuando estuve mucho más tiempo. O sea, si, si haces un solo viaje y pasas por encima, bueno, a veces lo puedes hacer más o menos bien, pero tienes que darte cuenta de que, de que no te enteras muchas veces, ¿no? Bueno, aquí hay mujeres que repetían un poco esas historias y estos son las profesoras con los niños bajando del Cerro Rico a repartirlos por las casas, no los dejan ir solos y los van repartiendo por ahí, ¿no? Eh, Domitila, bueno, esta era una cabaña que había una historia terrible de un minero agonizando. Yo hacía rondas con el médico que iba visitando a los mineros enfermos. Y este era un minero que había violado a una mujer, como se quedó embarazada, se casó con ella, esa es la solución. Habían tenido cinco hijos, luego se juntó con otra mujer a la que también había violado, que tenía otros cinco hijos. Vivían todos en una cabaña miserable, apretados. Eh, el hombre violaba a las sobrinas, a las hijas, les ponía pelis porno cuando tenían ocho o nueve años para ir preparándolas. Y esa era. Claro, la primera parte de la historia es la vida de ese pobre minero silicótico que ha estado trabajando de perforador desde que tenía 13 años y ha tenido una vida perra. Pero bueno, ¿y lo otro qué? ¿no? Lo otro nunca sale. Eh... Bueno, voy a terminar con Abigail para levantar un poco, para que veáis que esto no es... No, porque es de justicia, ¿no? Eh, lo que digo, bueno, hay que explicar todo esto y algo más. Ese algo más es que Abigail, con 16 años, este es el siguiente viaje. Ya había arreglado el problema de su, la deuda de su madre, pues bueno, hubo ayuda externa, hubo una negociación y ella ya no trabajaba por las noches en la mina. Alguna vez entraba, aunque no lo confesaba abiertamente, y ella pues iba con, bueno, seguía trabajando, ayudando a su madre, esto es dentro de casa, con la, la madre, la abuela, ahí está haciendo los deberes de clase, por ejemplo. ¿no? Y en dos años ella había pasado dos cursos, o sea que seguía estudiando, seguía estudiando. ¿no? Eh... Mi última noticia, esto iba a poner una foto, pero como la he sacado de Facebook y hay que cuidar la privacidad, no la voy a poner, pero es que Abigail se presentó a, ahora, con 19 años, eh, me la ha encontrado por ahí, está en una escuela, está estudiando y se presentó en unas pruebas de acceso al ejército. <laughs> o sea que, que se está buscando una vida como sea y a mí me parecería fantástico. Que la coronela Abigail reconquistara las costas para Bolivia, porque con el arranque que tiene esta chica, seguro que en seis meses lo hacía, ¿no? Bueno, está su madre que sigue trabajando de guarda, que sigue picando piedra para sacar algo de dinero. Pero lo que me interesa contaros es que estos jóvenes no son solo esas víctimas pasivas, pobrecitas, sino que, por una parte, se empeñan en ir a la escuela en recibir form formación. Estas chicas reciben formación o apoyo escolar, pero sobre todo talleres de sexualidad. De... Había varias de estas chicas que con 15 años se estaban dedicando ya a la prostitución, porque era la manera de ganar dinero. Y bueno, y aquí estas profesoras, pues les daban unas nociones de bueno, tú nadie tiene derecho a hacer con tu cuerpo lo que tú no quieras. Tú tienes que decidir lo que quieres y lo que no. Nos tienes que contar si, si te pasa algo, si tu padre, si un minero te, te sigue, si te hace regalitos para que vayas con él esa primera conciencia con una generación más joven, ¿no? Bueno, también hay críos en la guardería, un poco a resguardo, les dan de comer, eh, en fin, juegan, tienen agua y jabón, eh, Abigail aquí está lavando a su hermanita, que en casa no tienen estas posibilidades. Bueno, hacen campañas, comen, es un pequeño oasis en la, en la montaña. Y lo más interesante de todo es que la casa de los Nats, que son los niños y adolescentes trabajadores, es algo montado por los propios jóvenes. El señor que sale ahí era un exalcalde que consiguió la primera financiación para montar la casa. Pero luego los propios jóvenes hacen asambleas, eh, escriben cartas a los políticos, reclaman sus derechos, sus peticiones, hacen marchas, se van a la paz a protestar contra el gobierno, hacen cursos de formación profesional para ellos mismos. Este chico, Fernando, empezó con 13 años en la mina. Y ahora vais a ver dónde, dónde estaba. Bueno, esas son las reclamaciones de los niños, los trabajadores del hogar, los mineritos, las listas que hacen para pedir cambios. Aquí hacían cursos de repostería. De, bueno, había un ingeniero agrónomo dando clases, cultivaban lechugas, plantaban cosas. Bueno, era un intento de tener otra vida fuera de la mina. Fernando, cuando hice el segundo viaje, quise localizarlo y no lo encontraba. El teléfono no iba. Lo busqué en Facebook y lo encontré. Y estaba estudi está estudiando en la universidad un chaval que con 13 años empezó en la mina, eh, sufrió un, un derrumbe, pasó mucho miedo y dijo que no quería volver a entrar. Se buscó trabajo de albañil, después fue presidente de los NAT y ahora está estudiando. ¿no? Y eso no estaba esperando a que vayamos nosotros a salvarlo, ni a que llegue una ONG de Europa a salvarlo, que está muy bien que la gente ayude, que es muy necesario, pero ellos no están así, pobrecitos, esperando. ¿no? Aquí hay gente que está saliendo adelante por sí misma. Y esta es Abigail con la portada de dos años antes en la que salía ella de, de protagonista, ¿no? Entonces acabo ya con esto que os estoy torrando, pero bueno. Eh, una cosa que decía Domitila, muy interesante, es ella explicaba su vida, ¿no? Y decía, bueno, el comité de amas de casa minera se forma para apoyar a sus maridos en sus reclamaciones. Cuando protestan viene el ejército, agarra a los dirigentes, los mata, los exilia. Y se quedan descabezados. Entonces eran las propias mujeres las que seguían la reclamación. Hacían cosas tremendas. Se encerraban en la sala del sindicato con sus niños, lo llenaban todo de dinamita, ellas mismas se rodeaban de dinamita y decían: Bueno, como vengan aquí los soldados, volamos la casa con mujeres y niños dentro. Y bueno, conseguían que les hicieran caso. No, o sea, era, no, era, no eran tonterías, no eran reuniones de, de señoras frágiles, no, eran. <laughs> hacían cosas muy gordas, ¿no? Eh, hay un momento en que ellas consiguen que liberen a todos los sindicalistas detenidos por el ejército. Cuando vuelven los sindicalistas a siglo XX, les hacen una marcha, una fiesta, suben al balcón a dar un discurso y el comité de, casas de, el comité de amas de casa minera sale al balcón a hablar. Y cuando salen las mujeres a hablar, los propios mineros en la plaza empiezan a reírse de ellas: ¡A la cocina! ¡Que se vayan a lavar! Hay una frase por aquí que dice, no sé cómo era, dice, han hecho un frente las mujeres. Bueno, déjenlas que entre ellas mismas van a hacer más frentes. En 48 horas esto ya se reían de ellas, ¿no? Y, y ellas siguieron, siguieron con una emisora de radio protestando. Cada vez iban conquistando eso hasta el momento en que consiguen derrocar una dictadura con una huelga de hambre. Que eso, si queréis, lo cuento luego como postdata para no enrollarme. Y entonces eh, lo de siempre. Lo que se ve es la lucha del minero. Y Domitila que es muy lúcida dice, hace un repaso de su vida. Dice, mi jornada empieza a las 4 de la mañana. Le preparo el desayuno a mi compañero. Luego preparo unas 100 salteñas, que son empanadas que ella iba a la calle a venderlas para completar el salario de mi compañero, si no no llegamos a cubrir las necesidades del hogar. Preparo las salteñas mientras doy de desayunar a los niños. Ellos me ayudan, pelan papas, zanahorias, hacen la masa. Luego hay que preparar a los que van a la escuela. Luego lavar la ropa que dejé enjugada la víspera. A las ocho salgo a vender. Luego hay que ir a la pulpería, que es la tienda donde se venden los alimentos, y traer los artículos de primera necesidad. Hay que hacer inmensas colas, hay que estar hasta las 11 Eran estas tiendas del Estado en las que había mucha escasez. ¿no? Hay que hacer una fila para la carne, luego otra para las verduras, otra para el aceite. Tenía un hijo en la cola mientras ella vendía, luego yo iba a la ventanilla el niño eh, vendía. Dice: Mientras estamos en la cola, adelantamos el trabajo del comité de damas de casa, que siempre hay pues, preocupaciones, reuniones, todo tal. Al mediodía tiene que estar listo el almuerzo, en la tarde hay que lavar la ropa. A veces se presentan con urgencia cosas que resolver en el comité por las tardes, yo tengo que ir a atenderlas. Y bueno, sigue contando todo lo que es su día, ¿no? Dice: Esto muestra cómo al minero doblemente lo explotan, porque dándole tan poco salario, la mujer tiene que hacer muchas más cosas en el hogar y explotando al minero no solo explotan también a su compañera, sino que hasta los niños hacemos trabajar para recibir carne o agua, para salir a la calle a vender, para ayudar en los trabajos de casa. Faltan a la escuela para ayudar en casa. Un día se me ocurrió la idea de hacer un cuadro. Puse como ejemplo el precio del lavado de ropa y averiguamos cuánta ropa lavamos las mujeres por mes. Luego el sueldo de una cocinera, de una niñera, de una sirvienta. Todo lo que hacemos cada día las esposas de los trabajadores. Total, que el sueldo necesario para pagar lo que hacemos en el hogar es mucho más elevado de lo que gana el compañero en la mina. En esa forma hicimos comprender a nuestros compañeros que trabajamos y hasta más que ellos. Y de ese trabajo se beneficia el Estado. Por eso me parece tan importante que todos los revolucionarios ganemos la primera batalla en nuestro hogar. La primera batalla es la de dejar participar a la compañera y a los hijos en la lucha de la clase trabajadora. Porque aunque esté metida en la casa, de todos modos le afecta el sistema de explotación en que vive su compañero. Tampoco se tenía en cuenta a las mujeres que sí trabajaban fuera de casa. Habéis visto mujeres picando piedra, eso era otro trabajo minero, pero no estaban dentro de la empresa. ¿no? Las amas de casa mineras hacen protestas hasta que consiguen que las admitan. ¿no? Eh... Y ella dice: Al principio teníamos la mentalidad en la que nos habían educado de que la mujer está hecha para la casa, para cuidar de los hijos y cocinar, y no tiene capacidad para asimilar asuntos políticos, sociales, sindicales, tal, tal. Y ella empieza a contar toda la historia de las huelgas, las represiones militares, las luchas. Y la historia termina en esa historia tan tremenda en la que detienen a todos los sindicalistas, las mujeres con colaboración de la Iglesia Católica y un cura navarro, si queréis luego hablo, Gregorio Uriarte, al que conocí que organizó todo aquello de manera clandestina, montaron una huelga de hambre en La Paz que se fue extendiendo por todo el país. La huelga de las es muy famosa en Bolivia, la huelga de las cuatro amas de casa mineras y bueno, acaban generalizando una protesta que acaba derrocando a, al dictador Banzer, que era un general terrible, ¿no? Entonces, toda esta historia que cuenta Domitila, eh, hasta que ella la cuenta no está en la historia, porque son cosas de mujeres que se organizan, que tal, ¿no? Y dices, bueno, es que es una historia muy evidente, muy palpable. O sea, no es algo... Entonces, hasta que no la haces presente, no, pues no existe. ¿no? Lo mismo la violencia que la lucha. Y bueno, todo esto, mmm, volver a repetir el viaje, creo que ayuda siempre a conocerlo más. Y libros como el de Domitila tienen ese valor, ¿no? que han aflorado cosas que si no, pues nadie contaba. Tengo aquí otras cuatro páginas, pero creo que voy a parar porque no sé ni qué hora es. Puf, nueve menos 20. Pobrecitos. Creo que es mejor que si podéis reaccionar y preguntar algo así. Este es el, el difunto Gregorio Iriarte. ¿Tenéis algo para.? <laughs> Os he dejado planchados. <laughs> sí. sí, alguien iba a preguntar. Sí. ¿Ibas a preguntar algo? No. Ah, no, pensaba... Ah, abarca tú. Si ha cambiado con Evo Morales, es una pregunta compleja, no me voy a alargar. Eh, en concreto, en el asunto de, de las minas, directamente, yo diría que no mucho, pero sí es cierto que en, en los años que lleva Evo Morales, podemos discutir mucho sobre su figura tiene cosas discutibles pero hay una cosa evidente que es que desde que estaba Morales la economía boliviana ha mejorado mucho muchísimo es el país que más crece en América Latina eso puede ser más o menos mérito de él son rentas de gas rentas de petróleo hay gente que dice que eso no es sostenible que eso se acabará los gobiernos anteriores también tienen esas rentas la diferencia es en qué se ha gastado ese dinero y en qué parte o sea, el Estado se ha quedado con mucha más parte de esos ingresos y lo que importa es en qué es, lo ha gastado. Y lo, ha hecho un gasto social muy fuerte. Y Bolivia es el país de Latinoamérica en el que han caído, pero de una manera muy espectacular, siempre se pone como ejemplo Bolivia. Las tasas de pobreza, de hambre, de mortandad infantil han bajado muchísimo en seis años. Será discutible si es sostenible o no, pero entonces lo que consigues, claro, el problema de fondo ya habéis visto cuál es. Es que gente que está en la miseria necesita dinero. Eh, ¿Por qué trabaja esta niña? Porque en su familia, si no, se mueren de hambre. Entonces, si consigues que. Eh, las familias consigan tener eh, otros ingresos, una vida un poco más holgada, nadie quiere mandar a sus hijos a la mina. Un debate relacionado con esto es el del trabajo infantil. No sé si sabéis, hace unos meses Bolivia aprobó una ley que fue muy polémica porque regula el trabajo para menores a partir de 10 años. Hubo una polémica muy fuerte. Eh, parece muy bestia, ¿no? Que un gobierno permita pero claro, tú estás allí y ves que el tema es mucho más complejo de lo que parece. Eh, evidentemente no hay que dejar que ningún niño esté en la mina, pero estas asociaciones de adolescentes, yo los conocí debatiendo sobre la Constitución Boliviana, chavales de 14-15 años, que alucina. Que desde aquí con 14-15 años, bueno, que me, me parece normal ¿eh? que no estén discutiendo la Constitución ni la ley del trabajo, pero allí lo están haciendo. Y ellos decían, estamos, ellos hicieron manifestaciones en la paz, incluso la policía los disolvió con gases lacrimógenos para protestar, con, porque la, al principio la ley quería prohibir, decía vamos a prohibir el trabajo infantil, ¿no? es un avance social, y los, en Bolivia un menor de cada tres trabaja. claro Hay que ver qué tipo de trabajos, pero ellos decían, no se puede prohibir y ya está, es que si yo no ingreso en mi familia no comemos, o sea, hay que, el problema es mucho más de fondo. Lo que hay que hacer es regular, decía, bueno, hay trabajos que hay que prohibir, hay que regular que, que nadie deje de ir a la escuela, que nadie pierda la salud con 15 años, pero hay trabajos que dice, bueno, pues... En otras sociedades hace décadas, aquí está mi padre que empezó a trabajar con 14 años, ¿no? me parece. Era en un banco, no era en una mina, pero eh, en ciertas sociedades eh, con 14 años la gente empieza a trabajar. O en el campo, ¿no? en el caserío. Entonces, es un problema más complejo, pero el problema de fondo es esa, un país pobre. Entonces, un país pobre, si la familia se muere de hambre, pues si el niño tiene que ir a la mina, va a la mina. O sea, no hay una intervención directa de Evo Morales diciendo vamos a... Bueno, luego hubo una historia, pero ya es más aburrida, de que hubo un intento de na un intento, un nacionalizar algunas minas, que luego fue desastroso, el propio Evo se arrepintió, pero bueno, estas ya son cosas aburridas, me parece. Me... Creo, ¿eh? Si os si interesan, me lo preguntáis. No, y a veces hay que atreverse porque el, hubo una, pole, una película muy polémica a principios de los 80, no sé cómo se llama, El color púrpura creo que era, de una escritora negra, bueno, ella escribió primero la novela y hablaba de, era una novela en la que ella hablaba cómo en las familias negras oprimidas había, que pasaba con los hombres también, que había muchos casos de violencia, de machismo muy bestia, y cuando ella contó esa, su, la propia comunidad negra se le echó encima porque dice, joder, estás colaborando con los blancos, no se puede decir nada malo de los negros. Entonces, en Bolivia a veces parece que no, que no se puede decir nada malo de los mineros. Pero bueno, la realidad es así de. Pues, hay que contarla. Lo que pasa. El peligro que yo veo es una inseguridad personal que. Primero es una lección, ¿no? De ese segundo viaje te cuentan esas historias y dices, joder, qué osado fui. El primer viaje fui un osado. O sea, escribí un reportaje, cuántas cosas dejé sin enterarme. O sea, qué, qué, qué ignorante, ¿no? En el segundo te, te quedas más tranquilo y dices, joder, qué bien que he conocido esto y que lo puedo contar, ya conozco mejor. Pero claro, la eterna pregunta es, ¿qué me estaré dejando? Claro, yo creo que llega un momento en que dices, bueno, acepto una limitación y sé que bueno, voy a ser imperfecto, porque si no, un poco a mí lo que me ha pasado, yo tengo, hice el viaje en 2009-2011, estoy pensando en volver en 2015. También me parece buena idea para seguir la historia de Abigail, ¿no? me parece muy interesante saber qué hace esta niña con 19 años. Pero creo que el peligro es también ser tan exigente que te bloquees y nunca lo cuentes, ¿no? Digo, bueno, al final, sí, sabemos que no conocemos del todo las historias, pero llega un momento en que tienes que contarlas. Para mí es un problema que no sé resolver bien, no sé cuándo me voy a atrever. ¿El trabajo perfecto es trabajo terminado? Claro, porque ya no hay remedio, ¿no? claro. No sé quién, creo que era de Truman Capote una frase que decía que, que acabar... Un libro era como sacar un niño fuera y pegarle un tiro, alguna burra de eso, dijo. <laughs> bueno, pero en el peligro de estos trabajos es que tienes el, la tentación de eternizarte. ¿no? Y yo ahora tengo un problema, que yo, yo tengo escritas 140 páginas, pero hay cosas que, claro, que han cambiado, la actualidad avanza. Bolivia ha aprobado esa ley del trabajo infantil, yo ya eso tengo que ir a averiguarlo, tengo que ir a hablar con la gente. O sea, como lo siga dejando, pues estás es dentro de 20 años con la misma historia. Pero... Me angustia, o sea, me angustia es muy, muy fuerte, me, me preocupa un poco. Pues sí. bueno, nada, si alguien quiere venir a Bolivia, es un sitio muy interesante, muy bonito. Para ver esto, para hacer turismo, es muy muy bonito. Pero no sé. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa o... Vale, sube, sube ahí. Gracias por la paciencia.